El mueble de entrada ya estaba y quedaba muy chulo, pero si no tengo un buen tejadillo para resguardarlo un poco, pues me va a durar 12 días. Por eso me decidí, pues con una idea un poco más locos, con listones de madera y plancha de policarbonato iba a quedar súper bien. Para ello, lo primero, corté unos listones a unos 112 centímetros, que es el ancho de mi porchecito. Después, le fui cortando el listón de unos 3 centímetros, así hasta tener unos 80 listones. O sea, es decir, que me tiré toda una mañana. Una vez que la tenemos ya todo cortado, lo siguiente era pasarlo por la regruesadora. Y sí, no iba a ir de uno en uno, así que iría un par de ellos a la vez, así avanzaba mucho más rápido. Eso sí, no solo le di a una cara, le di a todas las caras, así quedaba perfecto. Nota, si no estás suscrito, pues suscríbete, que eso me hace un super favor, que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Pues ya tendríamos todos los listones para colocarlo en el porche. Lo primero, me puse a medir la distancia entre la pared y la estructura de hierro, que tiene una separación de unos 10 centímetros, donde por ahí iría unido los listones. Por eso corté todos los tacos a unos 3x3. El taco lo coloqué a unos 11 centímetros, para que no se vea tanto. Y con un poquito de cola y clavos fui colocando todo. Después coloqué otro taco a unos 67 centímetros, así hasta hacer una estructura de unos 6-7 listones. Ya teníamos todas las planchas hechas. Antes de colocarlo le di un tratamiento. El tratamiento que le di era un Lausur mate transparente de base al agua. Lo podéis conseguir en la tienda de Leroy Merlin. Una vez que ya estaba dado el tratamiento y estaba bien seco, lo siguiente era colocarlo. Para ello, con un sellador pega todo, pues te vale. Aunque sí es verdad que después va a ir el policarbonato y ahí va a ir con unos tornillos. Por eso de principio con el sellador te valía, que después va a ir mucho más sujeto. Ya tendríamos puesta toda la madera. La verdad es que así solo ya quedaría bonito, pero te va a durar 2 días. Lo suyo es proteger la madera. Para ello, pues con las 2 planchas que cogí de policarbonato, que medían más o menos unos 2 metros de largo por 1 de ancho. Por eso coloqué una plancha de 2 metros directamente y la otra la corté a unos 155. Así quedaba perfecto.
Para atornillarlo, con esos tornillos autotaladrantes y roscantes que son ideales para estos tipos de paneles, directamente lo sujeté a lo que es la estructura de acero, atravesando la madera. Así tendría sujeto lo que son los paneles, la madera, directamente la estructura. Ya solo me quedaba colocar un par de maceterillos y, lo más importante, colocar un cerpudo, porque sinceramente en mi casa tenemos una patrona donde no nos deja entrar con los zapatos, así que me toca limpiarlos y descalzarme. No sé si en vuestra casa, pero en mi casa la que manda es la jefa. Espero que os haya gustado, la verdad es que es una forma práctica y barata de hacer un tejado. Si os ha gustado, ya sabéis, dais like y suscribiros, que eso me hace un súper favor. Y ya sabéis, nos vemos en un próximo proyecto. Un abrazo, adiós.